4 de la tarde con 45 minutos, ya estamos de vuelta acá a la Invención del Futuro después de escuchar a los Jesus and Mary Chain con Far Gone and Out. Y por lo mismo, también estamos listos para iniciar nuestra ronda de entrevistas acá en el programa, porque ya está junto a nosotros en nuestra mesa de trabajo el doctor Luis Castañeda, académico e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas, o ICBM, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Luis está junto a nosotros porque es parte de un grupo de científicos del Laboratorio de Biología Integrativa de la Facultad de Medicina, ¿no es cierto?, que buscan entender la capacidad de adaptación de las especies de insectos frente al cambio climático y al aumento de temperaturas. Y en ese sentido, claro, se subentiende que, así como los seres humanos, distintas especies también sufren cambios y asimilan de distintas maneras todos los cambios que se están experimentando a partir de los cambios climáticos. Pero hay un detalle antes de comenzar, Luis, que es que siempre se ha manifestado, no sé si sea un mito urbano o efectivamente real, que los insectos en general tienen una forma de enfrentar cambios de temperatura, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son expuestos a experimentos radioactivos y cosas por el estilo, que tienen una especie como de algún tipo de coraza que lo hace, que les permite, digamos, sobrevivir cosas que los seres humanos jamás podrían pensar. Los escarabajos, ciertos insectos específicos de tierra, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Es tan real eso? Bueno, aparentemente sí. Los insectos es el grupo de organismos más diverso que existen en el planeta. Se estima que existen alrededor de 1 millón de especies de insectos. Pero existen descritas, pero se estima que pueden llegar hasta 10 millones de especies. Wow. O sea, es un grupo sumamente diverso. ¿Más que cualquier otra especie animal? Más que cualquier otra especie animal, incluso de plantas. O sea, es un grupo realmente exitoso que está en todos los continentes. Incluso tenemos especies que están en insectos, que están habitan en la Antártida y o en la zona subantártica, y durante la época estival llegan a la Antártida, colonizan y luego se retiran por efecto de las bajas temperaturas. Wow. O sea, está en todas partes. ¿Qué tipo de insecto es capaz de llegar hasta la Antártida? Son pequeñas moscas que, de hecho, ¿moscas? Sí, hay un grupo de investigadores que están en Puerto Williams y ellos están interesados y han hecho un buen trabajo investigando este tipo de especies y cómo las especies pueden invadir nuevos territorios como la Antártida. O sea, no hay ningún lugar en la Tierra que se escape. Sí, de hecho, tuve una entrevista con ellos hace un tiempo atrás. Pero cuéntame un poco más respecto al estudio. ¿Cómo nació? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Y, por supuesto, las conclusiones a las que han llegado. Sí. Bueno, esto surgió porque nosotros trabajamos hace años con alguna especie del género Drosófila, entre ellas Drosófila melanogaster, que es una de las más conocidas. ¿Cuáles son sus características para que la gente se ubique? Son pequeñas moscas. ¿Ya? En Chile se le conocen comúnmente como las moscas chicheras. Ya. Normalmente la gente, uno deja un vaso de alcohol, vino, champaña, y son las mosquitas que llegan de inmediato. Esas son principalmente especies del género Drosófila. Mosca buena para el copete. Le encanta el etanol, les va muy bien. De hecho, son una de las especies que toleran mayor cantidad de etanol. Nosotros hemos hecho experimentos en el laboratorio donde podemos estar 8 viviendo en ambientes con 7-8% de etanol en el medio. Pero déjame detenerte ahí un segundo, entendiendo, por ejemplo, que por supuesto cualquier ser humano querría saber la fórmula y el secreto. ¿Cuál es la gracia que tienen estas moscas chicheras que les permite soportar tan bien el etanol? Tienen mecanismos detoxificadores de etanol bastante eficientes y además eso lo usan como fuente de energía. Wow. O sea, el metabolismo de los alcoholes que tiene la Drosófila aprovechan de utilizar energía. Sumamente procesos súper distintos que los seres humanos jamás vamos a poder desarrollar con ellos. De hecho, tienen varias enzimas que les permiten degradar primero etanol y después un subproducto que es el aldehído, que es el que nos da la resaca. La famosa caña. ¿Cómo se llama de nuevo la enzima? La primera es un alcohol deshidrogenasa y la segunda una aldehído deshidrogenasa. Y en la Drosófila, particularmente Drosófila melanogaster, está muy bien desarrollada. Es decir, tiene una alta actividad, una gran capacidad de toxificar el etanol. ¿Y por qué lograron desarrollar todas estas características este tipo de mosca? Bueno, el tiempo, básicamente. Ajá. El tiempo ha permitido que durante 10, 20 millones de años hay una diversificación para utilizar distintos tipos de lugares, de hábitat, distintas temperaturas, distintos etanol, principalmente acá con los viñedos, donde se esté fermentando, la fruta cae y empieza a fermentar. Y eso la fue transformando. Porque manera. Particularmente son las drosófilas se alimentan de levaduras. Ya. Y las levaduras, como la levadura que produce el alcohol, producen alcoholes y eso
para poder alimentarse esa levadura, tuvieron que desarrollar de alguna forma mecanismos para tolerar esas características. Perfecto. En el caso de lo que, con respecto al aumento de las temperaturas, también hay especies que son muy tolerantes a las temperaturas, pueden soportar sin problema 40 grados Celsius durante varias horas. Y nuestra idea era evaluar cómo surgían esas capacidades. Y para eso lo que nosotros hicimos es estudiar una mosca invasora, que no es lo mismo que una especie plaga. Son dos cosas completas. Una especie invasora puede llegar a habitar un hábitat, un nuevo país, una nueva región, pero no necesariamente causar daño económico o daño a la biodiversidad. Perfecto. Es una que la plaga, sí, la plaga sí, que tiene un efecto negativo. Muchas especies que han sido introducidas en nuestro país tienen efecto o inocuos o no ningún efecto negativo. Entre otras que si tienen efecto negativo, no sé, chaqueta amarilla, bisones u otra especie. Particularmente la especie que nosotros nos interesamos es una especie que fue introducida a Chile hace aproximadamente 30 años y ha sido bastante exitosa en colonizar nuestro país. Entonces, una de las preguntas es cuáles son los mecanismos que poseen las especies invasoras para que les vaya también en nuestros nuevos ambientes. Y una de las hipótesis es que tienen alta tolerancia a las temperaturas, y entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar eso en el laboratorio a través de un experimento que se llama de selección artificial, que es lo mismo que hacen los ganaderos o han hecho los agricultores durante los últimos 10.000 años, que es básicamente ir seleccionando a los mejores, reproducirlo entre ellos y que tenga una determinada característica. Nosotros puede ser pelaje, producción de leche, de carne. En nuestro caso era los que tuvieran mayor tolerancia a la temperatura. A los cambios. Claro, y los que más toleran. O sea, sea frío o calor, ¿no? Claro. En tu caso fue altas temperaturas. En particular. Enfocando un poco por el tema del calentamiento climático. Lógico. Pero también es interesante evaluar qué pasa en el otro extremo, porque con el calentamiento climático se espera que los extremos se hagan más intensos, es decir, que los inviernos sean muy fríos, poca lluvia, y los veranos secos y muy calurosos. Correcto, entonces son características que los el apocalíptico del... se viene difícil la cosa y no parece que la sociedad esté dispuesta a cambiar nuestro estilo de vida. Menos los gobiernos. Sí, así que hay que hacer un cambio de paradigma para que podamos tener un mejor futuro, un futuro esplendor. Sí, claro. Esplendoroso, sí. Así que, y eso, empezamos a estudiar esta especie y encontramos respuesta, que aumentaba la temperatura, es decir, que esta capacidad evolucionaba. La evolución ocurre, puede ser estudiada en el laboratorio y puede suceder en cortos periodos de tiempo. Pero, de nuevo, entendiendo, digamos, que otras especies animales no logran tener tantas herramientas para poder subsistir a los cambios de hábitat o de temperatura, ¿por qué los insectos sí logran tener este set de habilidades? Particularmente, lo que yo menos he estudiado es que tiene que ver con los tiempos generacionales. Una mosca que nosotros estudiamos del género Drosophila aproximadamente tiene un tiempo generacional cada 20, 25 días. Es decir, cada 25 días hay una nueva generación. Imagínate en un año, en un año tenemos 12 meses, podemos tener hasta 15 generaciones. La evolución genética que puede tener una mosca puede 25, ocurrir más rápido. Claramente. Entonces, ser humano le puede tomar miles de años. Claro. O a una mosca le puede tomar meses. Claro. Mira. Entonces, eso ocurre, dado que los tiempos generacionales son más rápidos y que las presiones selectivas, es decir, qué tan intensos son estos calentamientos o qué tan intensos son las presiones que nosotros hacemos en el laboratorio, también hacen que los cambios, si es que hay una base genética, ocurran más rápido. Ya. Y en ese sentido, fuera esta mosca, ¿hicieron experimentos con otro tipo de insectos? Actualmente no, para estudiar esto, porque son experimentos que uno necesita gran número de individuos, nos aprovechamos de estos tiempos generacionales, porque si no, ideal sería estudiar a lo mejor especies que tuvieran alguna más, que fueran carismáticas, pero en el laboratorio es más difícil. Lo que sí se puede hacer en el campo es ir a hacer estudios genéticos. Y de ahí hay varios grupos que están más interesados en especies más carismáticas, evaluando la diversidad genética, porque particularmente uno se entiende dentro de la biología evolutiva que a medida que se disminuye el pool genético de una población, menos diversidad tiene, menos posibilidades de adaptarse a nuevas condiciones. Por cierto, ahora el estudio ya
está cerrado, ¿no? Algunas cosas están cerradas, pero ahí aparecen obviamente miles de preguntas y una caja de Pandora casi. Me imagino, por eso te quería preguntar qué sigue a continuación o qué líneas dentro de la investigación les gustaría continuar. Sí, un poco algo que está bastante de moda, el tema de la microbiota intestinal. ¿Ya? Todos los animales poseen una microbiota intestinal, es decir, bacterias y hongos asociados que son benéficos, o sea, ellos se benefician de estar en un ambiente controlado, de que nosotros le aportamos, los animales le aportan alimentos y ellos aportan cierto sustrato o ciertas sustancias, ciertas moléculas, y eso, ver cuál es el rol, cuál es la interacción bacteria-hospedero para ver cómo eso facilita la adaptación al calentamiento climático. Así, perfecto. Como una herramienta más, si es que no la herramienta genética, o sea, o las capacidades genéticas son suficientes, ver qué otras capacidades tiene el organismo para poder adaptarse. Entonces, Luis, te invito a que cuando tengas novedades al respecto, vuelvas al programa y nos vuelvas a contar cómo ha sido la segunda patita de esta investigación. Muchas gracias por la invitación. Estamos con el doctor Luis Castañeda, académico e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a partir del estudio que realizó para ver cómo evolucionan los insectos frente al cambio climático. Un millón de gracias por haber venido al programa y a ver si nos podemos ver próximamente con más detalles respecto a tu investigación. Feliz de venir, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con más música acá.